Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocéis, me llamo Elena. Y si os gusta el scrapbooking y las cosas bonitas, este es vuestro canal. Quedaros para verlo. Y las que ya me conocéis, como os llamo yo, mis cocineras scraperas, pues sé que vais a estar por aquí. Y yo encantada de que me sigáis en todos los tutoriales y en todos los vídeos. Ya sabéis que me encanta leeros y escuchar y atender a vuestras peticiones. En el vídeo de hoy os voy a enseñar, es que va a ser difícil enseñaros. He hecho, vamos a ver así, si doblándola un poco, una caja de la típica de donde vienen las fresas, pintadita de blanco con child paint, la he adornado toda con motivos de Halloween. Y luego dentro he hecho estas bolsitas, que os las enseño a hacer en un mini tutorial, porque son muy sencillitas de hacer, para que los niños echen aquí las chuches de Halloween. He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolsas diferentes. Todas son diferentes, porque he aprovechado los papeles de mi colección de Halloween. Ya sabéis que toda la información os la dejo en la descripción del libro, uy, del libro, del vídeo. Y todas son diferentes. Os las enseño una a una cuando hago el tutorial. Entonces, como esto para enseñároslo así, yo creo que va a ser difícil. Lo que voy a hacer es sacarle unas fotos a diferentes perspectivas y os las voy a poner. Voy a intentar ahora a ver si lo puedo girar así de alguna manera que se vea un poquito mejor. Aquí en el lateral le he puesto también recortables. En el frontal, a ver que no se caiga todo. He recortado este papel decorado de truco o trato y también le he puesto recortables, uno de los tags, he adornado aquí la caja con unos lacitos negros. Toda la caja está forrada con el papel de las arañas. Mira, aquí en la parte de atrás se ve mejor. Y luego he hecho una parte trasera, también la he adornado con la página de las chuches de Halloween y los tags estos. Pero mejor, le voy a sacar ahora unas fotos y os las pongo a continuación para que las veáis bien. Y si os gusta, quedaros porque hay tutorial. Me despido y desearos que paséis una feliz semana. ¡Hasta luego! Para hacer esta bolsita para chuches de Halloween vamos a necesitar lo que es cartulina A4 o blanca o negra o naranja o bueno del color que os guste. Y luego yo he sacado la colección de papeles digitales, la mía la he sacado en A6. O sea, le tenéis que dar la opción a la impresora de imprimir 4 páginas por hoja y os salen ya de este tamaño. Yo ya las tengo recortadas y un poco combinadas de cómo va a ir la combinación en cada caja. Y ahora paso a deciros por dónde tenéis que hacer los pliegues y cómo hago el montaje. La cartulina, os voy a decir, le tenéis que hacer pliegues a 5. Por este otro lado, a 5. Así, plegada, de arriba abajo. Luego a 12 y aquí abajo, aquí a 12. Entonces, repito, un pliegue de arriba abajo a 5, contando desde otra esquina otra vez a 5. Luego contando de aquí a aquí a 12 y contando de abajo aquí a 12. Voy a hacerle los pliegues y ahora os digo luego cómo montar la bolsa. Ya tenemos hechos los pliegues. Creo que sí que se aprecia. Entonces ahora tenemos que cortar
de aquí a aquí, a la intersección de los pliegues. Es muy fácil de hacer. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Vamos a plegar. Tenemos que doblar así la pestañita esta, yo la pongo para adentro para que no se vea, y tenemos así la caja corta. Luego le vamos a hacer un pliegue hasta aquí, hasta donde está la pestaña, un pliegue aquí centrado, para poderle hacer luego este, la formita esta que lleva la cajita. Le voy a dar cola para que veáis cómo la pego. Pegar es muy fácil. Yo le doy cola primero a la pestaña esta interior y la pego sobre una de las pestañas exteriores. La verdad es que queda muy reforzada así la caja. Luego le doy cola. A esta otra pestaña y la monto sobre esta. Queda muy reforzada. Si veis que, por ejemplo, como me ha pasado a mí, tenéis un poquito de sobrante, pues nada, recortáis para que os quede a ras y pegáis el otro lateral. Os aseguráis de que quede bien centradito. Ya tenemos lo que es la estructura de la caja hecha. Como os he dicho antes, marcamos aquí en el centro . Yo cojo aquí la tabla de plegar y lo hago así un poco a ojo. Tampoco, a ver, tampoco tomo unas medidas muy exactas. Le hago el pliegue del centro, a ver si lo podéis apreciar, del centro aquí a donde empieza la pestaña, y lo marcamos un poco. Tampoco tiene que quedar un pliegue súper marcado, ¿eh? Es solo para darle así un poquito de forma. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y en este otro lado, y lo que es la estructura de la caja ya la tenemos hecha.
Ahora pasaríamos a lo que es la decoración. Yo, por ejemplo, para esta voy a utilizar esta lámina. Y como ya sabéis que yo medidas tomo pocas, pues voy a cortar estos dos dibujos, los corto. Ya tengo lo que es la cajita decorada. Nos aseguramos de que quede todo bien pegadito. Si vemos que está alguna otra parte despegada, luego le daremos un retoque. Y yo en principio tengo seleccionadas estas dos tintas. Voy a hacer unas en morado, lo que es en lasa. Mira cómo os he enseñado esta que va en morado. Y luego tengo hecha otras, como por ejemplo esta, que la voy a hacer en naranja. Va a ir combinadas, una en morado y otras en naranja. Para esta voy a utilizar la naranja, pues mido así un poquito el tamaño del asa que le voy a dar. Y corto dos trocitos iguales. Muy sencillo, no me complico. Cojo la cola block. Para esto así que es más rápido. Y qué resistente. Lo vamos a pegar aquí un poquito hacia las esquinas. Cogemos el otro extremo. Y repetimos lo mismo hacia la esquina, pues así, bien, de que queda bien pegadito. Y hacemos el otro así. Nos aseguramos de que quede bien pegado y nada, esto en 10 minutitos está súper pegado y ya tenemos el asa hecho. Nada, la voy dejando aquí que se seque y voy a hacer la siguiente. Ahora os voy a enseñar un poquito cómo decorar esta caja para poner aquí dentro todas las bolsitas. Entonces voy a retirarla y lo primero que voy a hacer es forrar este cartón con un folio blanco, porque esto va a ser simplemente para poner en la parte de atrás como decoración, y así aprovechamos cartones que tenemos por casa. Lo voy a forrar con un folio blanco porque luego va a ir todo decorado con
otro papel de mi colección. Entonces ahora pegamento de barra. He cogido este que es morado, pero luego al secar se queda blanco el primero, que tampoco es que sea especialmente mejor. Tampoco tiene que quedar perfecto, porque simplemente va a quedar como de adorno en la caja. Luego al secar en la parte trasera la vamos a forrar con esta cartulina blanca, por si se viera un poquito la parte trasera. Le echamos, eso sí, a la cartulina, así que ya yo la pego con cola. También se podría pegar con el pegamento de barra, pero bueno, yo me fío más de la cola. Y por este lado le vamos a pegar el papel decorado este. Por eso os decía que no tenía mucha importancia que fuese un cartón normal. Al final lo que queremos es que nos quede algo rígido para que la trasera de la caja quede un poquito de borde. Ahora voy a decorar lo que es la caja. Yo estas cajas, esta es una caja, la típica caja de donde vienen las fresas, y la tengo pintada con pintura blanca, la Child Pink. Creo que compré un bote grande en Leroy Merlin. Si encuentro os dejo el enlace, porque es una pintura que va muy bien, y porque yo estas cajas luego las uso mucho, pues para meter un montón de cosas, de cintas, y tienen un tamaño muy majo que luego cojo, dejo en las estanterías. Voy a intentar pegar todo con cinta de doble cara, porque yo lo que os quiero es enseñar a decorar la caja, pero yo luego le quitaré la decoración y la seguiré usando para mis cosas. Entonces voy a intentar pegarlo todo con cinta de doble cara, que no sé si se me va a pegar bien a lo que es a la madera, para estropearla lo menos posible.
y os voy enseñando el proceso. Para empezar, he cortado unas tiras, he medido, en mi caso, esto tiene unos 4 centímetros, y he cortado del papel este de las arañas, he cortado tiras de 4 centímetros. Entonces, como os he dicho, voy a empezar a ponerle cinta de doble cara y a intentar pegarla. Os dejo con el proceso porque va a ser todo de recortar y pegar y de ir poniéndole adornos. Y cuando tenga terminado os enseño el resultado.